Buenas noches, les saluda Miguel Carrión. Hoy jueves 1 de septiembre del 2011 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima. Bolsa TV, la noticia más importante del día. La Bolsa de Valores de Lima anuncia el listado de una nueva minera junior, Sunset Cove Mining INC, con el mnemónico SSM. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió un 0,14%, situándose en los 20.726 puntos, al margen del desempeño de las principales plazas bursátiles del mundo, que reaccionaron con preocupación tras conocerse una serie de reportes sobre el deterioro de la actividad manufacturera mundial y el empleo en Estados Unidos, revivando así la preocupación respecto a un nuevo escenario recesivo. Por su parte, el índice selectivo acabó la sesión avanzando 0,55%, mientras el índice de capitalización Inca y de buen gobierno corporativo lo hicieron en 0,79% y 0,27% respectivamente. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Los subsectores que presentaron las mayores pérdidas fueron el de bancos y entidades financieras con menos 5,63%, agropecuario con menos 1,43% y mineras junior con menos 1,2%. La negociación en la bolsa registró un volumen de 54.722.208 nuevos soles, siendo la acción más negociada la de Credicorp, representando el 22,53% del volumen total transado en la sesión. Por otro lado, el precio spot del cobre en el mercado de New York perdió un 1,05% debido a los pobres datos de empleo y actividad industrial en Estados Unidos y la disminución de los pedidos de exportación por China. Por su parte, el precio del petróleo tuvo un comportamiento mixto, mientras en el mercado de Londres registró una caída del orden del 0,488% a causa de los temores surgidos por los últimos datos referidos al descenso de la actividad manufacturera de las principales economías mundiales. Mientras tanto, el precio del petróleo en el mercado de Nueva York cerró con un incremento del 0,14% debido a la amenaza que representa el huracán Katia para los campos petroleros del Golfo de México. El dólar norteamericano cerró en 2,729 soles, experimentando una ligera alza tras haberse observado una pausa en las compras de dólares que ha venido realizando el Banco Central de Reserva durante las últimas 6 sesiones. Después de 4 sesiones al alza, las cotizaciones de acciones en Nueva York cerraron en negativo, a la espera de los datos sobre empleo que se publican el viernes, los cuales podrían ayudar a dilucidar cuán probable es una nueva recesión económica en el corto plazo. Es de esta manera que el índice Standard & Poor's cerró con 1,19% a la baja. De igual manera, el Dow Jones Industrial retrocedió 1,03%, mientras, para completar la sesión, el índice compuesto del mercado Nasdaq cayó en 1,3%. A nivel regional, las bolsas transitaron por terreno positivo. El índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo ganó un 2,87%. El IGBC de la Bolsa de Colombia avanzó 0,37%, mientras el IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile lo hizo en 0,46%. El presidente de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto Joyle, anunció hoy el ingreso de una nueva empresa minera exploradora, o junior, al mercado bursátil peruano, la compañía Sunset Cove Mining INC. El listado de Sunset Cove en la Bolsa de Valores es una noticia importante, pues se trata de la cuarta empresa junior, una minera en etapa de desarrollo y o exploración, que ingresa al mercado bursátil peruano en el 2011. Con este listado se registra un total de 15 mineras junior inscritas en nuestro segmento de capital de riesgo, 4 de ellas listadas en el 2010, un récord en los últimos años.
Entre las razones por las cuales decidieron listarse en la BVL, Mark Blaze, chairman y COO de Sunset Cove, señaló que está muy contento de listar las acciones de Sunset Cove Mining en el segmento de capital de riesgo de la Bolsa de Valores de Lima, luego de que esta se encuentra consolidándose como una importante bolsa minera en Latinoamérica. Asimismo, mostró su confianza en el potencial minero del Perú, encontrándose dentro de los 10 mejores territorios mineros en el mundo, con una cultura y gobierno que actúan en pro del desarrollo de la actividad minera. Sobre Sunset Cove Mining, podemos decir que es una minera junior fundada en el 2008 por Lorne Goods y Mark Blaze con el fin de aprovechar la oportunidad minera y de exploración que existe en nuestro país. Su estrategia principal es crear valor a través de la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades que contengan metales preciosos y básicos para convertirlas en adquisiciones atractivas o en futuras alianzas estratégicas. Las acciones de Sunset Cove Mining están listadas en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Lima con el mnemónico SSN. Entre otras informaciones, mañana viernes 2 de septiembre se realizará el campanazo Teletón en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima a partir de las 10 de la mañana. Este evento será transmitido a nivel nacional y en esta oportunidad la Bolsa de Valores de Lima es una de las primeras grandes empresas que ayuda a la Teletón con la donación y difusión del mismo. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB, Valores Perú Solfin SAP, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentran en www.bvl.com.pe. Además, si desean, pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.